que no son historias, que al final son ejemplos de qué es lo que, basta mi experiencia, he visto hacer a la gente terriblemente mal. O sea, como excusa, si queréis hacer que Kafka no se utilice en vuestro trabajo, hacer todo lo que recomiendo. ¿Vale? O si también es para entenderlo un poquito bien y hacer las cosas bien hechas. ¿Vale? Me tenéis que perdonar porque no acostumbro a hacer estas presentaciones en castellano. ¿Vale? Yo soy de Barcelona, por lo tanto hablo catalán con familia. En Berlín, inglés, alemán, y el castellano lo utilizo cuando vengo a Madrid, básicamente. O con mis amigos también que estén en Berlín, pero pocos. Lo digo porque a veces me va a salir alguna palabra en inglés, o me va a costar buscar las palabras, o lo que sea. Mi nombre es Pera, como veis por aquí abajo. Soy técnicamente un TAM para Confluent. ¿Vale? A mí me gusta definir mi rol como arquitecto tecnológico. ¿Vale? Lo que llevo haciendo durante muchísimos años, desde Axel, aproximadamente 2014, ¿vale? Es construir sistemas de datos con Kafka. ¿Vale? Antes ya lo hacía con otras tecnologías, pero siempre he jugado con estos tipos de tecnologías. Al empezar a utilizar Kafka en 2014, digamos que desinstaló de todos los proyectos. ¿Vale? Y ahora con Confluent lo que hago es ayudar a clientes a que hagan las cosas bien hechas, básicamente. Y que cuando tengan problemas, padezcan durante menos rato. ¿Vale? Lo que vamos a ver hoy va a ser básicamente esto. Apache Kafka y sus cosas internas. Es lo que tiene por dentro. Y luego vamos a ver cosas que te dan dolor de cabeza. ¿Vale? Entender la durabilidad, ¿vale? Y las garantías que Kafka os da, porque Kafka os lo puede dar todo o nada. ¿Vale? Tenéis que entender qué situaciones tenéis. ¿Vale? Si lo voy a tener unas, lo quiero, que el proyecto tenga un tipo de garantías o otras. Entender las underreplicated partitions, cuando Kafka me está diciendo mis particiones están bien replicadas, esto es una cosa muy muy importante. Cuando tenéis esto en vuestro cluster, algo raro pasa. Puede ser que sea que no sea nada malo, pero puede ser que sea algo chungo. Entender el orden de los mensajes. ¿Vale? Entender cómo mantener el orden y cómo operar con orden en Kafka. ¿Vale? Esta es una de las preguntas. Si no me hacen cada día, me hacen cada dos. Entender el qué pasa cuando hago una reasignación de particiones. ¿Vale? Eso quiere decir cuando mis particiones están desbalanceadas y las muevo, ¿qué situación tengo? ¿Cuántos de vosotros conocéis Zookeeper? ¿A cuántos de vosotros os gusta Zookeeper? Define a gustar. Define que no sea tu peor pesadilla. Sí. Es que me salía mal. Vale. Perdón, me salté la. ¿Cómo? ¿Te has introducido tú mismo? ¿Me he introducido yo mismo? Vale, pues perfecto. Yo me lavo yo mismo, me lavo yo mismo solo. Yo solo les suelo agradecer que hayan venido. Agradecer a todos que hayan venido. A Confluent, por supuesto, lo habrás dicho, ¿no? Ah, sí, yo agradezco poder venir a Madrid. Siento el caos de la entrada, pero esperamos mejorar la siguiente vez. Tranquilo. Pero, ¡mira! ¡Hostia! Las fechas han llegado, ¿no? La vez ya que empezamos. Y nada, lo único, un recordatorio, por favor, cuando luego acabe el meetup, si alguno se va y no se queda al networking, que por favor todo el mundo devuelva la tarjeta de visita, que no se olvide nadie, porque si no me matan. Pensar en él, que hace todo el esfuerzo de organizar el meetup. Al final del meetup, vemos las pizzas, mira, estas cosas van a llegar, los frescos a la nevera, ya los sacaremos. Te dejo a ti. Tranquilo, esto. Voy a decir es esto, hay camisetas. El que haga preguntas y sean interesantes,
el criterio es mío, o sea, que tenéis que convencerme a mí, ¿vale? Serán para vosotros. También hay un disclaimer, como he dicho antes, no me las quiero llevar a Berlín. EasyJet me cobra un recargo, por eso. Y sobre todo pensar en nuestro querido organizador, ¿vale? Devolver las tarjetas luego. Portaros bien. Sí, si queréis, que siga haciendo. Claro, tengo que tener empatía, ¿vale? ¿Continuamos? Sí, sí, ya perfecto. ¿Vale? Lo que hemos dicho, ¿vale? Cosas que vamos a ver, Apache, ¿qué es Apache Kafka? Esas cosas internas, cosas que nos dan dolores de cabeza, ¿vale? Zookeeper, lo que vamos preguntando. ¿Quién no ha tenido problemas con Zookeeper? Ser honestos. ¿Vale? Todo el mundo hemos tenido problemas con Zookeeper alguna vez en nuestra vida. ¿Vale? Tienes que darle cuidados a Zookeeper, ¿vale? Aquí es un poquito algunos puntos sobre esto. Monitoring. El que no tenga un sistema de monitoring en vuestros despliegues, tenerlo, ¿vale? Y temas de seguridad. Apache Kafka. ¿Qué es esto de Kafka? Todos lo conocemos, pero siempre está bien poder recordar esto, ¿vale? Kafka es vuestro bloque central, vuestro sistema de comunicaciones, vuestro sistema central nervioso, como queráis llamarle. Al final es esta cajita que está en medio que me simplifica mi arquitectura de comunicaciones entre las aplicaciones, que es inevitable, la voy a tener, punto. Lo que tengo que tenerla es un poquito organizada, ¿vale? Y me permite hacer esto, conectar bases de datos con sistemas de procesamiento, con Hadoops, con Data Warehouse, con Analytica, con Elasticsearch, lo que queráis. Mi background más grande es en conectar, en hacer sistemas de búsqueda, en conectar aplicaciones, RDBMS, SQL con sistemas de búsqueda, con sistema de ingeniería de búsqueda. Pero esto lo hacemos para todo, con Analytica es para todo. ¿Qué me permite Kafka? Pues hacer un sistema que sea entendible, ¿vale? No tener una arquitectura espagueti. Esto lo conocemos, porque todos conocemos Kafka, pero Kafka es una plataforma de streaming, ¿vale? Con las abstracciones que he tenido encima, lo que he podido construir, ¿vale? Es a partir del log, que es esta abstracción original, o sea, un commit log de toda la vida, ¿vale? Lo que tengo en una base de datos, que voy guardando mis datos, tengo los productores y consumidores, que es la primera generación de clientes que se desarrollaron para Kafka, donde me permiten escribir y leer. Tengo también en las, digamos, futuras generaciones de clientes para Kafka los conectores, que me permiten de sistemas externos escribir en Kafka y desde Kafka escribir en sistemas externos, ¿vale? Esta manera nos permite hacer esa conexión entre sistemas. Ya. Para el final lo que tengo son los sistemas de streaming, Kafka Stream y KSQL, que me permiten coger un topic, modificarlo y volver a escribir en Kafka, ¿vale? De esa manera puedo hacer filtrajes, agregaciones, procesos de muchas diferentes índoles, ¿vale? ¿Conocéis KSQL? ¿Y Kafka Streams también? Vale. ¿Lo utilizáis en producción? Nadie. Solo Kafka Stream. Eso es bueno. Aquí tenemos al chico valiente de Bru. Eso nos permite juntar, hacer una cosa que yo llamo arquitecturas simplificadas. ¿Vale? Lo que hemos visto con Hadoops y con todo este tipo de entornos, es que tengo 50.000 clusters dando vueltas. ¿Vale? Lo que siempre intento yo en mi vida profesional, la experiencia, es simplificar las cosas. Será porque me estoy haciendo mayor, pero me gustan las cosas sencillas y que las pueda entender. Lo que decíamos, el log distribuido, ¿vale? Esa idea de escribir en el final y tener tantos lectores como quiera, me permite poder escalar la producción y la consumición de datos. ¿Vale? Ese es el final de la parte de aburrida. Cosas interesantes de Kafka. Las cajitas. Es un sistema altamente distribuido.
Y cuando quiero decir un sistema altamente distribuido, es difícil de cojones. ¿Vale? No se tiene que minusvalorar poder mantenerse un sistema distribuido. ¿Qué tengo en Kafka? Tengo los brokers, ¿vale? Que son las abstracciones que me hacen, me agrupan los datos. Pero también tengo las particiones, ¿vale? Tengo la partición T0, la partición T2, la partición T3, y esas particiones tienen réplicas. Tengo copias de esas particiones. ¿Por qué tengo esas copias? Para poder tener alta disponibilidad, ¿vale? Cada partición tiene un líder. Una cosa que os va a pasar en Kafka es que los líderes cambien de una partición a otra. ¿Vale? Es muy importante que el número de líderes sea igualmente distribuido. Si tenéis todos los líderes en el Kafka 0, todo el trabajo se va a ir al Kafka 0. Porque hasta ahora, ¿vale? Eso va a cambiar en el futuro, pero hasta ahora todas las comunicaciones se hacen con el líder. ¿Vale? Escrituras y lecturas. ¿Qué tenemos más también aquí? Tenemos los controllers. Eso es muy, muy importante. ¿Conocéis la idea del controlador en Kafka? ¿No? Tiene que existir una abstracción que sea el responsable de saber qué particiones están en cada broker. ¿Qué particiones son las líderes? ¿Qué brokers están vivos? ¿Vale? Ese es el controller, que es un thread, ¿vale? Que corre en uno de los brokers. ¿Vale? Eso se asigna en orden. Primero el 0, después el 1, el 2, el 3. Hay una métrica de JMX que veremos luego que dice cuántos controllers tienes. Debe haber uno. Si tengo dos, mal vamos. ¿Vale? Porque significa que tengo un split brain. Es muy raro que eso pase, pero podría pasar. ¿Vale? ¿Qué más cosas interesantes tengo? Los zookeepers, ¿vale? Con cariño y separaditos, siempre. Pero es otra parte que tengo que mantener. Muy importante también, el log compaction thread y el replica fetcher thread, ¿vale? Esos datos, cuando se escriben en el primario, se replican. ¿Quién los replica? El replica fetcher, ¿vale? Si veis, por ejemplo, que vuestras particiones no se recuperan, puede ser que este chico haya muerto. ¿Vale? En versiones antiguas, este chico muere quite often. ¿Vale? Las versiones 0.10 y compañía. ¿Vale? Las versiones nuevas no muere tan a menudo, pero puede morir. ¿Vale? ¿Por qué se muere? Por muchas cosas que si luego me invitas a una cerveza te lo puedo explicar. Pero tarda. Puede morir por muchas cosas. Básicamente es que veáis, si mis particiones están no se están replicando, puede ser porque este chico haya muerto. También tengo otro thread, que es el log compaction. ¿Vale? El log compaction es el encargado de compactarme los tópicos, de hacérmelos más pequeños. Los tengo configurados como compactadores. Es el encargado de borrar. ¿Vale? Este chico se ejecuta en función del tiempo y del espacio. ¿Vale? Pero es importante también que lo tengáis ahí, porque es otra parte del sistema. ¿Qué más? Interesante aquí, los consumer groups. ¿Vale? Los consumidores se juntan en grupos para poder hacer la escalabilidad. Y para dar más inri, tengo consumidores y productores. O sea, tengo un montón de piezas que se mueven. ¿Vale? Lo que decíamos antes, ¿vale? Los productores escriben en las particiones. ¿Vale? Mientras que los consumidores, agrupados en grupos, leen. Eso me permite escalar tanto producción como consumición de datos. ¿Vale? ¿Por qué os explico la idea de los grupos? Puedes ver cuánta gente está activa, puedes ver en qué offsets están, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si yo estoy viendo cómo se portan mis consumidores, tengo que ir a mirar el consumer group. ¿Vale? ¿Qué es esa abstracción? Que los agrupa dentro de la misma casa. Perdona, una cosa. Yo soy muy de hacer preguntas. Cuando has dicho que es el líder el que se encarga de las escrituras y todo esto, y el grupo anterior, el productor está escribiendo a tres particiones distintas, de repente está escribiendo
solo al líder o estás escribiendo? Todas las operaciones de lectura y escritura se hacen con el líder de cada parte. Vale, o sea, que el tipo anterior es... Es una abstracción. Me gusta que sea colaborativo, ¿vale? Que no sea solo el que haga preguntas, porque se quiere ganar una camiseta. Eso no merece... No, no, ¿vale? Tiene algo. ¿El qué? La pegatina. No, pero al final. Él solo quiere... Él quiere ser un buen chico y hacer que las comunicaciones sean más fluidas, pero... Eso no tiene que ser yo haciendo una clase magistral, ¿vale? O sea, no tener... Si yo creo que la pregunta es mejor al final, os lo voy a decir directamente, os voy a decir al final. ¿Vale? Pero... Si no, es que es un rollo escucharme a mí durante una hora. Bueno, tengo una pregunta entonces. ¡Ahora se ha vuelto! Has dicho que es un sistema altamente distribuido. Sí. Pero que ya sabes que son puntos únicos de fallo. El controller, ese thread, que si se muere... Si el controller muere, otro blocker va a ser el controller. Problema. Pero solo tiene que haber un controller. ¿Vale? En Replica Fletcher hay uno en cada blocker. Vale. Solo hay una cajita aquí porque si os pinto más, no caben. Vale, menos mal. Ningún problema. Más cosas interesantes aquí, ¿vale? Lo que comentado el compañero es la réplica. ¿Los bloques entre ellos se replican de datos? Sí, las réplicas van a ir a pedir al líder una copia de los datos. ¿Piden al líder o el líder la envía? Bueno, es un proceso un poquito largo, pero digamos que la abstracción más grande es que las réplicas van a buscar al líder la... Los datos. Dejadme avanzar un poco más y luego os explico más. Que si no, luego se me emociona si hacen preguntas. Cosas interesantes del proceso, ¿vale? De datos. ¿Conocéis esta slide o no? ¿La habíais visto antes? Mi consejo es descargaros las slides de internet cuando estén disponibles. Y esta slide tiene que estar en vuestro, ¿sabes? Encima de vuestro. Sistema de vuestro ordenador. ¿Por qué? Porque esto es la anatomía de una petición. ¿Vale? Cuando a Kafka le llega una request de algo, ¿vale? Le llega aquí a sus network threads, ¿vale? De los que hay n. Luego esto se pone en una cola a esperar. Los IO threads van a ir cogiendo de esta cola y poniendo las cache, ¿vale? Luego hay otra cola, ¿vale? Luego están las comunicaciones con otros brokers, por ejemplo, de sincronización, si tengo el ACK-ALL, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego está el purgatorio. El purgatorio es en las peticiones que tengo pendientes que otros brokers acepten, ¿vale? Y por último está el response queue, donde estos mismos network threads van a ir cogiendo respuestas y enviándolas para la red. ¿Por qué os enseño esto? Es porque si estos threads están extremadamente ocupados, ¿vale? No van a coger peticiones de la cola. ¿Vale? Si estos threads están metiendo más peticiones, van a dejar van a estar muy ocupados también. Si esos están muy ocupados, vuestras comunicaciones de entrada, ¿vale? No van a funcionar. Misma idea con el purgatorio. Si el purgatorio empieza a crecer, es porque esta gente de aquí está muy ocupada, ¿vale? Y mismo por el response queue. Obviamente no me pongáis aquí, si está con 10 threads, no pongáis 100, porque tenéis que entender el sistema de ejecución por debajo, cuántas TPUs tenéis, etcétera, etcétera. Pero jugar con esto, ¿vale? Entender esto. Si veo un fallo en algún sitio, todo esto está mapeado a monitorización con JMX. ¿Vale? El response remote time, el request queue time, request local time, etcétera, etcétera. Pero es lo que os decía, si esto lo monitorizáis, ¿vale? Y veis que esto empieza a crecer, o que esto empieza a decrecer, o lo que sea, ¿vale? Vais a ver que tenemos un problema. Y que pueda haber un problema. Lo que os decía, esta slide la cogéis, la imprimís y en vuestro escritorio, ¿vale? Si administráis un cluster de Kafka, eso es muy muy útil. Cuando hablas de response, hablas de ACK, ¿no? De acknowledgement, no de RPC. No. Os lo voy a explicar luego con más detalle. ¿Qué? ¿Qué pasa de agua?
si les voy explicando cosas, que si no se me retrocanta la garganta. Esta es otra visión, ¿vale? De la misma slide de antes, ¿vale? Donde empieza la request, tengo el server, ¿vale? Ese server tiene un socket server que tiene los acceptors, los listeners, pasan al network processor. Muchísimas gracias. Perdón, es que de tanto hablar se me seca la garganta. ¿Vale? Tengo los channels de petición, tengo las colas, ¿vale? Los request handlers, el replica manager es el thread en sí que veíamos antes del replica thread, ¿vale? Y lo que hace es poner las peticiones a espera o poner las peticiones como finalizadas para el purgatorio, ¿vale? Y al final las particiones que se van dando. Esta slide no es tan importante como la otra, pero la otra, tenerla en mente, ¿vale? Para vuestro sistema de monitorización y cuando algo vaya mal. ¿Vale? Os va a hacer muy útil. ¿Preguntas? ¿Se puede usar Rabbit en Kafka? Perdón, yo quité más a tu lado. ¿Se puede usar Rabbit en Kafka? Se puede usar Rabbit en Kafka. Son dos cosas diferentes. Pues... ¿Cómo se me dice si se puede usar PHP con Spark? Con vale, con ¿hay diferencias de estos notables entre Rabbit y Kafka? Podemos hablar de esto horas y horas. Pero... Que no tenemos. Te aconsejo que busques en el blog de Confluent. Hay una comparativa escrita por Kai Wagner que es muy interesante, donde explica la diferencia entre los MQTP, que es de donde viene Rabbit y Kafka. ¿Vale? Al final la diferencia es en la transaccionalidad del dato. Kai Wagner. Luego os lo enseño. Si me lo recuerdas, luego te enseño el blog. Pero está muy, lo puedes buscar en la web en el blog de Confluent. Está muy, 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 muy bien explicado. ¿Más preguntas? Vale. Primer punto. Entender la durabilidad, ¿vale? O las garantías que Kafka os da. In a wonderful world scenario, en un cuento de hadas, los productores envían información de forma síncrona, el líder recibe ese mensaje, ¿vale? Y actualiza el segmento. Si hay más de una partición que se tenga que actualizar, la replicación y el High Watermark Protocol empiezan, ¿vale? Para poder hacer esa replicación de forma segura. All the new data is replicated to all the replicas, no exception, ¿vale? Si hay alguna excepción, si hay alguna cosa que el productor os va a decir que está mal, os lo dice con un Kafka exception, ¿vale? So, en un escenario perfecto no hay excepciones de vuelta. Pero las más cosas malas pasan, porque la vida es dura y si no, no sería divertida. ¿Vale? Esta es la ruta de un mensaje hacia Kafka. ¿Vale? Lo que hago es, tengo un productor, ese productor agrupa mensajes, ¿vale? En un cierto tamaño que yo puedo configurar, lo hace un buffer, ¿vale? Tengo un buffer en ese productor y los envío al broker. Yo puedo configurar los ACKs. En Kafka puedo configurar cuánta gente quiero que me diga que tiene sus datos ahí guardados, ¿vale? Si este chico entra en on fire, ¿vale? Se destruye y solo tengo un nodo, mis datos solo van a estar en este buffer, ¿vale? Sino para el productor. Si este buffer es suficiente, a lo mejor sobrevivo. Pero lo más seguro es que no sobrevivimos para nada, ¿vale? Porque no hay una réplica de aquí, ¿vale? Esta comunicación ya no existe. ¡Oh, no! My data is only one server. Eso es para la gente que me pregunta, ¿puedo poner un solo nodo de Kafka? Sí puedes, pero a lo mejor no debes. ¿Vale? Tengo más datos ahora. Tengo más brokers. Acordaros lo que decíamos antes, ¿vale? Se hace un buffer aquí dentro. Se envían los datos en forma de batch y tengo tres valores aquí, ¿vale? Perdón, puedo poner 0, 1 o todos, que al final significa, no me importa si lo ha recibido, quién lo haya recibido, yo lo envío y me olvido. Quiero que me digan si el líder lo ha recibido y lo ha guardado, ¿vale? O quiero que todas, que me, que,
que me diga que todas las particeras han sido replicadas. ¿Vale? Con un FK all, el mensaje no va a volver hasta que todo sea replicado. Y si no puede replicar, te va a devolver una excepción. ¿Vale? Tener en cuenta una cosa. Hay valores aquí por defecto, ¿vale? Es una cosa que se llama las min in sync réplicas. Que son las réplicas que tienen que estar en sincronización mínima. ¿Vale? Para que el mensaje sea aceptado como correcto. Con estas tres variables, ACK, Selection Factor y Min in sync réplicas, puedo tener jugar con diferentes grados de garantías. Cuando hablas de réplicas, estás siempre hablando de nodos, no de particiones, o de ambos. No, de réplicas de las particiones. Particiones, no sé. No. ¿Vale? ¿Vale? Imaginaos aquí una cosa. Dejad que me lo acabe de explicarlo. Que así no acabo de contaros la historia. Hacemos una cosa. Dejamos las preguntas para el final de cada sección. ¿Vale? Al final de cada sección podéis hacer todas las preguntas que queráis. Imaginaos que este está en fire. ¿Vale? Si tengo min in sync réplicas 2, ¿vale? Me va a decir, es la réplica de aquí y la de aquí. Pues si tengo min in sync réplicas 3, ¿vale? No. Me va a decir una excepción, porque no voy a poder escribir ese dato a las tres réplicas. Siempre y cuando tengo un FK all, ¿eh? ¿Vale? Por lo tanto, si tenéis tres nodos, y tenéis uno que esté malo, ¿vale? Y tenéis el FK all, con el min in sync réplicas 3, os va a dar todo de... os va a decir excepción, no os va a dejar escribir. ¿Por qué? Porque es un requerimiento vuestro que habéis escrito en el cluster de decir quiero una garantía total. ¿Vale? Si este segundo está en problemas, ¿vale? Y tengo esa replicación con 2, voy a tener también ese topic offline. ¿Vale? El topic va a ir offline. ¿Vale? Tener en cuenta una cosa, los defaults son ACK1, Replication Factor 1 y Min Sync Replicas 1. ¿Vale? Ah, perdón, estas son las excepciones que tenéis cuando las cosas van mal. Tener en cuenta estos los defaults, ¿vale? Los defaults son 1, 1 y 1. Eso quiere decir que no está muy por default preparado a que tengas un cluster grande. ¿Vale? Kafka está optimizado para disponibilidad y latencia. ¿Vale? Está optimizado para que envíen los mensajes, estén allí, ¿vale? Pero no para una alta durabilidad. ¿Vale? Tener eso siempre en mente. Si queréis si queréis todas las garantías posibles, tenéis que cambiar la configuración de Kafka. Básicamente por eso que hemos visto aquí. ¿Vale? Por los valores por defecto. ¿Vale? Habilidad y latencia. ¿Qué me dice eso? ¿Es el fire and forget o el que sea solo la comunicación con el líder? La durabilidad en Kafka se consigue por replicación. ¿Vale? Kafka escribe en la cache de disco y deja que el disco haga el flash. ¿Vale? Al tener replicación de datos es cuando se consigue la durabilidad. O sea, copiando ese dato a diferentes nodos. No me hagáis lo que hace alguna gente que me pone tres nodos en la misma máquina. ¿Vale? Si tiene un VMware en un single host, con un disco único, ¿vale? Dicen, tengo replicación a 3. Dice, ¿cuántas máquinas tienes? Físicas. ¿Vale? Así de veces me ha pasado esta conversación con gente. Al final son garantías. ¿Vale? Son garantías. Tenéis que tener claro con un negocio qué garantías necesito y qué necesito yo tener para hacer la aplicación a estas garantías. Lo que decía, durabilidad se da con replicación. En los productores, AFK0 es fire and forget. Puede ir muy bien para algunos casos de uso, con los clics de usuario, etcétera, etcétera. Pero para mis transacciones bancarias, como que no. ¿Vale? O como para mis detecciones de fraude, como que no. El AFK all funciona de puta madre, ¿vale? No me va a conseguir que se pierdan menos datos posibles, pero luego tengo menos rendimiento. ¿Vale? El fire and forget es muy rápido,
te envío el dato, ya vas a hacer lo que quieras, en el ataque ahora estoy esperando que hagas la replicación. ¿Vale? La siguiente pregunta que me hace mucha gente con esto es, ¿por qué me va más lento con el ACK All? ¿Vale? Acordaros de esa slide que os he enseñado antes. ¿Vale? Todo ese proceso tiene que hacer para el ACK All, no para el Fire and Forget. ¿Vale? En los brokers, acordaros siempre del Meaning Sync Replicas. ¿Vale? Dos, lo mínimo. Tengo una copia como mínimo de ese dato. El replication factor tendría que ser 3 como mínimo para ir bien. ¿Vale? Tengo una copia en 3 nodos. ¿Vale? Os hablo en general, ¿eh? Luego hay cada caso 2 que tengas para hacer deployment es diferente. Hay muchos casos de uso, aunque sea muy difícil de implementar, que tengo solo 2 data centers. ¿Vale? No todas las empresas pueden tener 3. A veces tenemos una caja debajo de la mesa donde puedo mover un zookeeper y tengo 2 data centers y medio. Pero con los 2 data centers, tener en cuenta lo de tener datos en los 2 data centers. ¿Vale? Que eso ya cuando jugamos con una replicación de 4 o múltiplos de 2. Esperaos al final de la sección. Guárdalo. ¿Entre los 2 data centers? ¿Los bloques están entre los 2 data centers? Hablar más alto que se te y lo preguntas luego cuando acabemos. Porque mejor que lo hagamos así, si no, vamos a tener muchas interrupciones. Más que nada porque. Más que nada para que nos movamos un poquito más ágiles, ¿vale? ¿Vale? Lo que os decía aquí, perdón. Si utilizamos las réplicas con Meaning Sync réplicas, el número de réplicas menos 1, ¿vale? O sea, si tengo 3, 2, si tengo 4, 3, ¿vale? Va a ser muy estricto. Si tengo Meaning Sync réplicas menos de menos 1, ¿vale? Va a ser menos estricto. Al final tened en cuenta esto, con el ACK All, esto son el mínimo número de copias que me va a tener, que va a tener que copiar las réplicas. Ahora sí, ¿preguntas? Perdón, es que a veces me sale el alemán que llevo dentro. Alto que lo escuchamos todos. Sí. El tema de los dos data centers. ¿Los bloques de un mismo clúster de Kafka pueden estar en varios agentes? Puede, no te lo recomiendo, pero puede. Al final la replicación puede funcionar por la replicación puede funcionar por diferentes sitios. Puede funcionar con el propio protocolo de replicación de Kafka o puede funcionar con un código externo que muevas datos de un clúster a otro. Mi consejo de amigo: si tenéis 2 datacentes y queréis desplegar Kafka en un stretch cluster, hablar con alguien que sepa hacerlo. ¿Vale? No porque no sepáis hacerlo vosotros, pero hablar con alguien que sepa hacerlo, porque es jodido de cojones. ¿Vale? Hay muchos casos de uso donde puedes pegarte un tiro en el pie fácilmente. No solo en los brokers, en su keeper también. A ver, al amigo que se está haciendo la pregunta encima. No. ACK0 no devuelve excepciones a ningún tipo, quiero decir... Fire and Forget. Te devuelve algunas excepciones, pero no tantas como el otro. O sea, no me aseguro en ningún caso que no se haya sido UDP fraude. Fire and Forget. Es UDP de toda la vida. ¿Hay algún requisito en el número de réplicas sea par? No, vuelve las réplicas que quieras. La cuestión es tener en cuenta... Tener en cuenta de tener copias de vuestros datos suficientes en función de vuestro despliegue para que si algún nodo se muere por el camino, ¿vale? Se puedan seguir recuperando esos datos. Pero recuerda también una cosa, la durabilidad no es solo a nivel de las réplicas, es también cuando produzco datos. ¿Vale? Si tengo una réplica en cada broker, pero hago un fire and forget. Ahora. Ya empezó con él. Está muy bien lo de mantener una estructura con réplicas, pero al final si son réplicas síncronas como hay ahí, y el broker solo es solo escribe en el líder. En el líder. Y es el otro que replica, al final es un, técnicamente, es un overhead ahí de proceso, salvo que haya un cluster. Utilizas una tecnología de clúster de nodos,
cofre, ¿vale? La escritura es en diferentes clústeres a la vez. Pero si no hay, en Kafka, la escritura hace el líder de cada partición. Pero tú tienes un clúster de nodos con diferentes particiones en diferentes nodos. Ya, pero el producto de datos solo escribe sobre uno. Sobre la que a él le interesa. ¿Vale? Es un sistema. Puede alternativamente hacerlo un robot o. Él escribe al líder de la partición que le interesa. ¿Vale? Puedo escribir a una partición para un mensaje y a otra para otro. ¿Vale? Es la manera de escalarlo. No hay otra manera de escalarlo. Porque si amigo. Luego, al final, ¿qué ventaja tienes en hacer réplicas? Cuando tú puedes hacer clonados, o sea, a nivel de loop, en los almacenes. Si quieres, luego te lo explico, pero. Luego tengo una slide muy chula de, al final, que va sobre eso. No sobre el PubSub, pero sobre si tienes que ir para Cloud. Hay servicios manejados, como el que tiene Confluent, ¿vale? Que funcionan muy bien. ¿Vale? Obviamente, si tenés esto en premise, pero no en cloud, es que quieres perder. ¿Vale? Tenerlo en premise. Yo con la gente que trabajo en Alemania, por ejemplo, tienen equipos no grandes, pero tienen equipos que gestionan esto. Y me tienen a mí también. ¿Vale? Que les puedo echar una mano cuando sea necesario. Obviamente, si vuestro equipo es una sola persona, por poner un ejemplo extremo, ¿vale? Es mejor ir tal cloud. Luego me hablabas del PubSub o de Kafka. Kafka es un PubSub con asteroides, ¿vale? Un PubSub es de base al modelo antiguo de publicación, producción, suscripción, ¿vale? Aquí estás con una plataforma de streaming, básicamente, ¿vale? Challenge número 2, under-replicated partitions, ¿vale? Si tengo under-replicated partitions, o sea, particiones que no se están replicando tan rápido como tocaría, puede ser algo normal o no, pero es un canario, ¿vale? Si tengo under-replicated partitions, algo chungo puede estar pasando. ¿Qué pasa cuando se hacen las replicaciones? ¿Vale? Todas las escrituras y las lecturas van al primario. Esa partición primaria cambia, ¿vale? Pero es muy importante que cada broker tenga un número de líderes igualmente distributed. Cuando los datos son recibidos, ¿vale? El réplica Fletcher es con el High Water Mark Protocol, es el responsable de hacer esa replicación. Lo que decía aquí, si hay situaciones en las que las URPs son normales, pero normalmente las URPs son un canario, ¿vale? Si tenéis under-replicated partitions, algo malo está pasando. Las under-replicated partitions es esto, ¿vale? Con el describe del Kafka topic, lo que puedo hacer es decir, vale, tengo aquí las réplicas 1, 4 y 2, o las réplicas 2, 3 y 4, pero solo el 2 y el 1 están en el in sync replica list. Eso significa, de este ejemplo primero, que la 4 ha muerto. Básicamente era yo poniendo un clúster con tres nodos, réplicas en cada nodo y cargándome a uno. ¿Vale? Esa réplica ha muerto. El Kafka, ese comando os va a servir para esto, pero también os va a servir en la monitorización con JMX, ¿vale? Que os permite corregir esto fácilmente. Again, lo que decíamos antes, anatomía de una request. Si tengo under-replicated partitions, puede ser por un montón de cosas y más. Puede ser, por ejemplo, porque estos threads estén demasiado llenos, ¿vale? Y las peticiones no lleguen aquí. Puede ser porque el purgatorio esté lleno, por ejemplo. Puede ser porque la response queue esté llena y las peticiones no puedan salir del purgatorio, ¿vale? Siempre tener en cuenta esta imagen. ¿Vale? Esta imagen. Con el response remote time, por ejemplo, os va a decir un montón de cosas. ¿Vale? Perdona que estoy en medio.
caso de uso normal, ¿vale? Te estás empezando a ver un que las underreplicated partitions crecen. También puede ser que algunos tópicos estén offline. Paras a los productores. Le dices, no produzcáis más datos. Hasta que el broker sea capaz de curarse por sí solo. Pero eso no funciona. Si haces un restart de ese broker, ¿vale? Problemático, everything works again. ¿Vale? Esto es un caso de uso que me encontré con uno de los clientes que yo trabajo. Haces el restart del broker, todo parece funcionar bien. Pregunta, ¿tenéis que hacer restart de brokers antes de saber los porqués? No. ¿Vale? Podéis estar enmascarando situaciones. En este caso no. Porque cuando cuando volvéis a meterle caña al cluster otra vez, podéis tener el problema. Era un cluster con la versión 0.11, la utilización de esos tres que decíamos, de network o de AI, era normal. El issue does not heal for itself. Pensaros, recordad siempre que las URPs, las Unreplicated Partitions, puede ser una cosa transitoria, puede ser un broker nuevo, puede ser, ¿sabes? Puede ser algo que pase por normal. You are seeing in the logs, offset out of range exception. Acordaros que esto es 0.11, ¿eh? O sea, es un caso, es un poquito antiguo. Con el offset out of range exception, o fatal replica fetch threat exception, exiting because log truncation is not allowed for partition. Eso fue un caso de uso de ese chiquillo suicidándose porque los offsets de los logs estaban girados. ¿Vale? Estaba intentando leer de un offset que no existía en los tópicos. Ahora hace la replicación, el protocolo se volvió tonto, ¿vale? El replica Fletcher intentaba a leer de un sitio que no tocaba y decía, ñac, muerto. Ese fue un caso de uso típico. ¿Vale? Causa. Este issue. El Kafka 5634. En la solución, hacer un upgrade a una nueva versión. Por lo que os decía, os recomiendo encarecidamente que factoricéis vuestros sistemas entre 6 meses y un año. No hagáis lo que hace mucha gente de tener los sistemas más de un año en producción. ¿Por qué? Esto no es Oracle. Esto cambia a marchas forzadas y cambia muy rápidamente. Se corrigen un montón de cosas. El bug pasaba cuando el fetch response contains high watermark lower than the log start offset. Lo que os decía, los offsets de los logs se giraban. ¿Vale? Era muy fácil de reproducir con un topic compactado, con delete, escribías muy rápidamente y es lo que pasaba por ahí. El cluster no se recuperaba por sí mismo porque las high watermarks, si hacéis un list del directorio de una partición de un broker, vais a ver uno que es el high watermark. ¿Vale? El high watermark estaba girado. ¿Vale? Y no podía recuperarse por él mismo. Lección de aquí: monitorear, ver lo que hay y a más tener actualizaciones. ¿Vale? ¿Preguntas? Antes. No, no, tú. Antes ya te he saltado por el otro. ¡Alto! ¡Qué sordo! ¿Se actualiza mucho el software? No tanto como otros, pero mi recomendación es siempre entre 6 meses y 2 años. ¿Vale? Más de un año de la factura. ¿Y las actualizaciones son muy dolorosas? No, yo puedo hacer lo que está con eso. Se puede hacer upgrades sin que nadie parezca nada. Yo he tenido clusters enormes de rolling upgrade sin ningún problema. La gente al principio no me creía. Y lo pusimos a entrar en práctica con Terraform, con Ansible, lo desarrollamos. No problem. Has dicho antes, paras los productores.
Kafka tiene capacidad de decirle al productor que deje de enviar. No, no, pero tú puedes parar el productor. Tú puedes ir al productor, hacer un fin de los jueves y que se pueda decir. Normalmente el que lleva el clúster de Kafka no lleva el productor. Puedes llamar a tus clientes y decirles, por favor, stop. O puedes hacer algo más dramático, que es poner un firewall delante. Una forma de mandar un... No puedes decirle para, no puedes decirle para. No es como a Castro. Vale. ¿Vale? No es como a Castro. Los productores son a su mundo y la única forma es ir ahí físicamente a parar. Okay. ¿Otra pregunta más? Que no has preguntado nada antes, por realidad. Has comentado que cada productor escribe en el broker que tiene asignado. Cada productor escribe en una partición master, que sea el líder. Que es el master, en la partición que le interesa. Y sí, lee de la misma. Sí. Tiene que leer de la misma. Entonces, las réplicas de las particiones se mantienen solo a efectos de redundancia. De alter, de high. Y por otro lado, dices que los bloques van rotando. O van cambiando. Los bloques no van rotando. Ah, lo he entendido ya antes más como que. Los líderes de las particiones pueden cambiar. Si el líder de una partición está en un broker que muere por algún sentido. Bueno, claro. Su keeper y el controlador va a nominar otra partición como líder. Y la red de gestión de todo eso te informa al productor y a los consumidores de que esto ha cambiado, mira, hemos tenido un problemilla, hemos cambiado de... Es la el metadato que va dentro del protocolo de comunicación. Eso está al soporte. Sí, sí. Es transparente. El productor no le importa nada. Le das un broker y él ya es inteligente para hacer el refuerzo. Y que por qué versión humana una puta planta 2.2.0 me parece que se hace en release dentro de todo. 2.2.0. 2.20. Sí, 2.2.0. Vale, salto desde la 0.11. Es histórico, pero es que tengo que explicar algunas batallitas. Aún hay gente con 0.11, Es un caso real de hace un par de meses. ¿Vale? Que les dije ¿no me escuchasteis cuando os dije actualizar el clúster? Pero hay gente que no escucha. Por eso yo lo repito en los meetups. Actualizar el clúster, por favor. Y si no lo hacéis, a mí me encanta, me dais trabajo. Más cosas. ¿Interesados en mantener el orden? ¿A quién no le han preguntado? Quiero leer mis mensajes en orden y producirlos en orden. Something like this sounds familiar to you. Los productores envían mensajes a Kafka sin problemas. Los consumidores are not processing the message in the expected order. Los consumidores leen los mensajes pero dicen, es que no están en orden. This could happen for many reasons. So empiezas a pensar, ¿dónde puede estar pasando el tema? Keeping order in Kafka. Acordaros, lo que hago en Kafka es escribir al final de la partición y leer en diferentes subsets. Kafka te mantiene el orden por partición, ¿vale? Fuera del orden por partición no funciona, ¿vale? El caso extremo de tener que mantener el orden por todo es tengo un topic en una sola partición. Te suicidas en otros sentidos, pero mantienes el orden extremo. Acordaros siempre de otra cosa. Los subsets son incrementan de forma monotónica, ¿vale? El primero es el 0, el siguiente es el 1, el siguiente es el 2, ¿vale? Van en orden. Cosas interesantes aquí cuando yo produzco para el tema de mantener el orden, ¿vale? Los retries, ¿vale? Y el max in-flight requests per connection. Todo esto son variables que tengo en los productores. ¿Por qué os digo lo de retries y el max in flight per connections? El max in flight request per connection por defecto es 5. Si a más tengo reintentos, puede ser que esos reintentos en ese bloque de 5 requests que me van a viajar hacia el broker, ¿vale? Se pongan en un orden diferente, que no me interesa. Por lo tanto, si quiero mantener un orden estricto, esto debe ser 1. Porque si tengo retries, voy a hacer un reintento de la misma. Sí, lo voy a tener menos rendimiento. Pero hay un precio a pagar.
¿vale? Si estás interesado en mantener el orden, por favor, mantener los retries siempre, ¿vale? Los reintentos siempre. Si hay algo que va a ir mal, va a ir peor. Seguramente va a ser vuestra red, ¿vale? Siempre pueden haber problemas. O sea, no me pongáis un retry igual cero, como he visto a gente hacer, ¿vale? Siempre mayor que cero. Y lo que os decía, maximum type request equals one. Por esto, porque si va en 5 requests en el mismo bloque y tengo que hacer reintentos, puede ser que una se escriba, que no, ¿vale? Y puede ser en un reorden después. Otra cosa que es muy importante, jugar con las claves, ¿vale? Kafka utiliza las claves para decir qué partición le interesa, ¿vale? Entender qué claves estás utilizando. Si no hay clave, Kafka escribe en round robin. Acordaros, mantengo el orden por partición, ¿vale? Lo que significa que a lo mejor puedo tener clave moneda y mantener 5 particiones por diferentes monedas y mantener el orden por las monedas, ¿vale? Por ejemplo. Aunque qué problema tendría con eso, con si tengo la clave con las monedas, ¿lo sabéis? Bueno, eso demuestra que tienes más de 3 nodos en producción. ¿Vale? La pregunta era... No, la respuesta. La respuesta, el disimulamiento por clave. Voy a tener un tópico, imagínate el euro. Tengo por moneda. El tópico de euro va a ser enorme, mientras que el tópico por dólares o por zlotys, que es la moneda polaca, va a ser pequeño. ¿Vale? Eso también es un caso de uso que me he encontrado en mi vida, los tópicos, las keys por monedas. Pero para mantener el orden, la clave, ¿vale? La clave os va a decir en qué partición voy a escribir. Y acordaros, Kafka mantiene el orden por partición. Es muy importante esa clave en el orden, en el ejercicio de mantener el orden. Now you might be wondering. This is a distributed system. Have I missed any important part? Porque dijimos que era distribuido. Y por lo tanto era muy divertido de administrar. Había muchas partes en movimiento. Yes, the consumers. Los sistemas pueden tener uno o más consumidores que se organizan en los grupos de consumición, ¿vale? El consumidor es responsable de hacer el commit de ese offset, ¿vale? Depende de donde yo haga commit de ese offset, le voy a estar diciendo al grupo, ya lo he visto, ya lo he procesado, ¿vale? Hay diferentes estrategias. Después de hacer el poll directamente, no lo hagáis, por favor. Hacerlo siempre después de procesarlo, ¿vale? Y los consumidores muy importantes. Solo reen los datos que están comiteados, ¿vale? Eso quiere decir que están por debajo del high watermark level. El high watermark es lo que nos marca el último mensaje que puedo leer, ¿vale? No el último que está escrito en el log. Que puede haber un desfase antes de que la replicación se haya hecho correcto. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque depende de cuando haga el commit de ese offset, para el grupo va a estar informado de que ya ha salido, ya se ha procesado. ¿Vale? Si tardo mucho, imaginaos el caso extremo, le doy un tópico, luego ese mensaje, tardo 3 horas de procesarlo, hay otro consumidor que está leyendo del mismo topic y que tarda 30 segundos en procesar ese mensaje. Va a leer un duplicado. ¿Vale? Vale, un mensaje que va a entender que va a estar fuera de orden. Eso. Ojo con el autocommit, ¿vale? El autocommit se ejecuta cada cierto tiempo, cada un periodo de tiempo temporal, ¿vale? Hacer commit de los mensajes cuando los hagáis procesados. Si vuestro sistema de escritura está ocupado o no está disponible por algo, acordaros que existe una cosa que se llama dead letter queues, ¿vale? Podéis coger ese mensaje y ponerlo en el parking y ya lo procesaréis más tarde, ¿vale? El dead letter queue es una abstracción muy interesante que os permite mantener esa seguridad de ese commit, porque si no os va a pasar lo que os decía,
un broker esperando, a que un consumidor esperando, mientras que otro lo ha procesado ahora y os van a venir desde negocio. No, es que es un duplicado. Y no lo es. Preparar vuestras aplicaciones para procesar duplicados. Porque los vais a tener. ¿Vale? At least once es lo que existe. Embrace at least once. Acordaros de una cosa muy importante. Hacer commit de los offset de forma agresiva, o sea, como un loco, no os va a dar exactly one semantics. ¿Vale? Eso es un caso de uso. También me lo he encontrado yo en mi vida. Gente haciendo commit como locos de los mensajes, creyéndose que se va a hacer el exactly one semantics. Para hacer EOS, ¿vale? Kafka tiene un sistema especial de transacciones que os va a permitir hacer eso, pero necesita ese sistema especial, ¿vale? No os funciona con hacer Kafka, con hacer con darle al commit de forma agresiva. Y al final lo que vais a hacer va a ser cargaros a dar un alto uso al cluster. So, el workload va a ser demasiado para vuestro Apache Kafka. ¿Preguntas? Decidme que haya preguntas. Vale. Luego voy para allí. Delete queue está a partir de la 2.0 para los conectores. Pero para los consumidores a cero te la puedes montar tú. Nadie te lo prohíbe. Mi consejo es hacerlo, tener esa abstracción, porque si mi sistema de destino sea una aplicación, sea lo que sea, está no disponible por un tiempo, es importante que el sistema quede vivo, ¿vale? Bueno, básicamente para entender esa copia de los otros. Claro, yo no digo porque el problema es que luego lo hablamos, porque es hacer un poco de soluciones, pero entenderlo bien, es que hace la revisión, o sea, estaba grabando el offset porque leía, o sea, que tipeaba en la propia copia de Kafka, que fue para 0.10, ¿vale? Vale, hablas de historia antigua. De Cristo C. Malo, acuérdate que no estás usando clase. Pues estaba en la 2, pero no sé cómo va esto. Y entonces yo hacía la petición cada minuto estaba leyendo. Y cuando la vez arrancaba, había algo que no se perdía. Cuando lo cambié a 30 segundos, se me perdía. Por propiedades. Y aquí, si me costaba menos decir algo del sistema que lo cambiase, que yo la intentar buscar balance, pero hacer por ahí tener todo eso. Luego de las cosas, luego si solo lo vamos a tomar detalles para eso. Yo quería preguntar un poco por qué tecnología para el EOS. Utilizar Kafka Streams y es tan fácil como habilitar una sola línea y magia. Si no, tienes que utilizar el impotente. Por ejemplo, si quiero ganar alto rendimiento, ¿qué tanto puedo aumentar el más infra y per? ¿Qué tanto puedes o qué tanto de? ¿Qué tanto de? La respuesta, como en todo el mundo de las bases de datos, es depende. Te puedes aumentar tanto como quieras, pero al final vas a tener un bajón de rendimiento y tienes que probar. Para todo esto, cuando queráis tocar cosas, hacer ventajas. Y acordar siempre de estrés, que depende. Depende de tu infraestructura, depende de tus datos, depende del tamaño de tus mensajes. Cuarto challenge. Partition reassignment storm. Caso real, no me pasó a mí, le pasó a un compañero mío justo cuando yo empecé con Confluent en octubre. Pero a mí me ha pasado cantidad de veces en el pasado. El throughput va bajando con el tiempo. Vale, este es el escenario. Your consumption throughput se va degradando. El throughput de producción va bajando también. Decides crear más particiones. Vale, decides que necesitas más particiones. Vale. Pero el problema se queda allí. Vale, he creado más particiones, pero me quedo con el problema. ¿Es de throughput low? ¿Lo veis el problema aquí o no?
Tanto da, ¿eh? O sea, tanto da que la, las de este color sean las líderes como que las que estas sean las líderes. ¿Y será lo que es algo más? Las particiones tienen que estar repartidas de forma uniforme. Porque acordaros siempre, la escritura y la lectura se hace al líder de esa partición. Por lo tanto, el número de líderes por broker es una métrica que yo tengo que tener clara. Hay herramientas, tanto de Kafka como de Confluent, para poder hacer esa repartición de líderes. ¿Vale? Pero en el fondo quedaros con esta idea. Si tengo todos mis huevos en la misma cesta, si la cesta se rompe, o si la parto porque le estoy dando todo el trabajo, ¿vale? Vamos a tener problemas. La acción natural para esto es, voy a meter un broker nuevo. Tengo una VM o estoy en Amazon o lo que sea y voy a meter una VM. Y luego ejecuto el reassign partitions. But this scenario done widely, énfasis en el widely, o sea, hecho en modo ibérico con dos cojones, ¿vale? Puedo cargarme a los procesadores de red. Acordaros, cada petición en Kafka, venga de donde venga, interna o externa, pasa por los network processors. Si tengo al broker de Kafka trabajando, solo haciendo reasignación de particiones, mis clientes me van a decir, no funciona. ¿Por qué? Porque los network threads van a estar ocupados. Pero os decía que esa slide era muy importante. Si los network processors están muy ocupados, todas las cosas pasan. En las versiones antiguas, o sea, la tuya, eso no se puede hacer throttling. ¿Vale? En las versiones nuevas, creo que es a partir de la 1.0, se puede hacer throttling. ¿Vale? Yo le puedo decir a mi proceso de reasignación, por favor, utiliza un tercio y ves haciendo. ¿Vale? O utiliza la mitad y ves haciendo. Porque quiero dejar alimento para los otros, para que la otra gente pueda trabajar. La solución, ¿vale? Siempre que tengas que hacer reparticionamiento, hacerlo poco a poco. ¿Vale? Pocas particiones a poco. Utilizar throttling. Si utilizáis cosas de la historia antigua, del paleolítico, más aún, porque no hay throttling allí. Si sois clientes de Confluent, utilizáis una cosa que se llama Confluent Rebalancer, porque lo va a hacer todo por vosotros, básicamente. ¿Vale? El reassign partition tienes que hacer un plan manual con JSON. ¿Vale? Acordaros siempre cuando hagáis esto de que los líderes de las particiones tienen que estar igualmente distribuidas. ¿Vale? La moral de esto, poner monitoring. ¿Vale? Poner monitoring. No lo puedo repetir más insistentemente. Poner monitoring. Cada vez que cambiéis cómo los datos se están procesando en vuestro cluster, probarlo. ¿Vale? O sea, aquí el sistema ibérico de con dos cojones lo muevo toda la producción y si funciona bien y si no, ya lo arreglaremos, mayoritariamente os va a traer problemas. ¿Vale? Probarlo siempre, los upgrades, probarlos, las reasignaciones, probarlas, ¿vale? Siempre hacer un test en staging, en preproducción. ¿Preguntas? Has hablado de una herramienta que de Confluent, sí, para reportar. Entonces, en clusters que están manejados por Confluent, este tipo de... Tú no te tienes que preocupar de nada. Entonces, pero entonces, ¿por qué dan esta herramienta para los empleados? Quería preguntar, ¿podrías hablar un poco de números? Porque yo lo que no cojo de números, de volúmenes, porque ¿cómo compara esto con un Galera Cluster o con un TinyDB o algo así? O con el MQ. ¿De qué no sé si hablamos? ¿Te puedo dar? ¿Cientos de miles de colas? ¿Cómo almacena esto? Es difícil darte números porque en este mundo todo depende. Pero te puedo decir que grandes empresas automovilísticas en Alemania
tienen el procesado de todos los eventos de los coches, y te quiero decir todos, y de todos los eventos de las fábricas, con Kafka. Te puedo decir que, y este no es cliente de Compion, es de mi vida anterior, el productor de energía solar, o el segundo productor de energía solar más grande del mundo, tiene toda su analítica de las plantas solares en Kafka. Y este lo monté. ¿Qué más? Slack tiene TypeDB, que es una especie de Mongo construida a base de MySQL. Sí, sí. Lo que te quiero decir es que no te puedo dar números porque te voy a mentir. No, pero ¿vale? aplicación, lo que quiero decir es que grandes clientes con grandes volúmenes de datos, ¿vale? Están utilizando Kafka. Eso te puede dar una idea de que no son juguetes. De que puedo hacer cosas a grandes volúmenes. Luego, cuando grandes sean, okay. Y me sabe mal, pero es que si te digo otra cosa te voy a mentir a la cara. Más o menos, pero hay unos ciertos criterios, pero no es muy elaborado. O sea, que a lo mejor está reventando el nodo y el resto se está... El problema de los líderes es que la reasignación de los líderes es en su keeper, ¿vale? Sí que se tiene en cuenta el número de líderes en los brokers, ¿vale? Pero puedo llegar a tener demasiados líderes en un broker fácilmente. O sea que es... No es atuntum, pero puede llegar a parecer que es atuntum. ¿Me explico? Dijiste que esto de escribir, de publicar solo a los líderes, ¿ah? Era algo que estaba cambiando, ¿no? Y eso va a cambiar en el futuro. Pero no, todavía no sabemos en qué término. En el futuro. No sé cuándo. No sé si va a ser en el 2045 o en el 3025. Más cosas importantes, porque, chicos, yo quiero comer pizza, no sé vosotros. Voy a calentarlo un poco. Zookeeper, ¿vale? Zookeeper es sensible al disco. ¿Vale? Si tenéis que meterle un disco bueno a vuestro cluster, metérselo a Zookeeper. SSDs, sí puede ser. ¿Vale? Y normalmente puede ser. ¿Vale? Zookeeper es el responsable, es el coordinador, es el cerebro de Kafka, ¿vale? Si Zookeeper falla, si vuestro Zookeeper muere, se pierde una cosa como es el mapping de partición, ¿vale? En el mapping de particiones, Kafka se va al garete. Por lo tanto, darle mucho amor a Zookeeper. Número de nodos, 3 o 5, ¿vale? ¿Por qué? Porque con 2 no puedo hacer decisiones. Lo que me pasa siempre con mi mujer, ¿vale? ¿Qué hacemos hoy? Al final hay un nodo con más poder que otro, ¿vale? Que rompe la decisión. Pero si tengo 3, ¿vale? 2 pueden votar que sí y 1 puede votar que no. Va a ser que sí, porque es mayoría. ¿Vale? Si tengo 5, igual. He visto casos con 7. Pero acordaros que más nodos en Zookeeper implica más conexiones entre los nodos de Zookeeper, ¿vale? Porque cada nodo tiene que hablar con los otros. Eso puede llegar a ser mucho, ¿vale? Para producción, 5. ¿Vale? Si tengo 5, 2 pueden morir y aún sigo corriendo, porque me quedan 3. Si tengo 3, 1 puede morir y me quedan 2. Pero tengo que correr acabando leches, ¿vale? Siempre tener en cuenta para esto, para producción, 5. ¿Vale? Para sistemas de juguete, 3. ¿Vale? Perdón por la bestia. Ideal, meter su keeper en su propia jaula. ¿Vale? Es un animal muy delicado. ¿Vale? Viene de un ecosistema paradisíaco, ¿vale? Y necesita muchas cosas interesantes, como su propio hardware, disco, SSD, ¿vale? Rápido, es muy sensible a la latencia de disco. El autopurk y el snap retain count es lo que os va a asegurar que no jodáis el disco y tenga un disco lleno, ¿vale? La memoria, ¿vale? Zookeeper no necesita mucha memoria, 8 GB es más que suficiente, ¿vale? No le metáis 30.
les estás metiendo demasiado. ¿Vale? 8, 9, 10 es más que suficiente. ¿Vale? Y como dice un amigo mío, un compañero mío, o un compañero también de mis compañeros por ahí detrás, lo ven, ¿vale? Zookeepers es la gran mer. Tú la metes a un coin de fuego. Yo no puedo pronunciar esto. Zookeeper es como vuestra abuela, ¿vale? No sé en Madrid, pero en Barcelona las abuelas se las cuida, ¿vale? Y se les da mucho cariño porque cocinan de maravilla. No sé por qué, pero las abuelas siempre cocinan muy bien, ¿vale? Se las pone al lado del fuego, las cuidas y les pones SSD, ¿vale? Esto es una camiseta que se hizo en Francia, ¿vale? Esta es la referencia del tweet de mi compañero Flogen. ¿Preguntas? Les dices que es mejor poner una máquina potente que muchas pequeñitas en el caso de Zookeeper. No una máquina potente, máquinas separadas. ¿Vale? El sí, hardware que específico. No haya nada más ahí. Lo típico de, bueno, aquí meto HDFS y Zookeeper, eso no. Nunca más. No, colocation puede ser, pero viene a un coste. Que es quien va a estar compitiendo con los recursos. Como todo en Kafka, puede funcionar en mil de una manera. Pero el caso ideal, específico, el caso donde vas a hacer lo que se debe hacer para no cagarla, es en un entorno separado, porque Zookeeper es muy sensible, ¿vale? Acordaros de esto, que Flogen es un poquito bestia también, pero es como vuestra abuela, ¿vale? Lo te ponéis en un sitio cariñoso y le das mucho amor, ¿vale? O acordaros lo del animal sensible, sobre todo de meterle SSDs. Dime. Yo no soy ningún experto, pero ¿qué es lo que pasa si no le das amor? ¿Amor? Pues, quiero decir, a la abuela. A la abuela. Que cocina, que luego lo cocina para ti. A la abuela se la cocina. No, 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 se la cocina a la abuela, pero a la abuela se la cocina. Si tienes otro proceso creando con gordito. Su Zookeeper es sensible a la latencia. ¿Vale? Sensible a la latencia. Si tengo mucha latencia. Y Zookeeper puede ver nodos que parezcan vivos, que estén vivos, pero los puede detectar como muertos. Vale, Zookeeper es el cerebro del café. Monitoring. Vale, dejamos más preguntas para luego, sin acabar. Sí, sí, para las pizzas y los sí. Monitoring, ponerlo, siempre, ¿vale? Siempre, en todas partes. Puedes hacer un montón de cosas con monitoring. Pero no tenerlo es un suicidio. ¿Vale? Voy a decir una cosa que no me gusta, que es pasar muchas slides, pero esto va a estar en público luego, que lo podéis ver, ¿vale? Kafka se monitorea con JMX, ¿vale? Lo vas a poder ver casi todo, utilizarlo. La lista de métricas, etcétera, de TDAS está siempre en la documentación, y poner alertas, ¿vale? No monitorear solo Kafka. Acordaros que Kafka corre en un sistema y tengo que hacerle monitoreo al sistema, ¿vale? Si no monitoreo el sistema, estoy perdiendo la mitad del juego, ¿vale? Y poner alertas, ¿vale? Sobre todo, podéis tener un monitor imperfecto, pero sin alertas, malo. 60% hago algo, 80% salgo cagando leches, ¿vale? Listas de métricas y lo que debéis hacer, os lo dejo de deberes. Seguridad, ¿vale? Kafka funciona con, puedo tener SSL para autenticación y para encriptado de comunicaciones. Puedo tener autenticación con SSL, autorización con ACL, ACL, Access Control List, y puedo tener también cuotas y throttling para las versiones nuevas. ¿Vale? Puedo tener cuotas y throttling, ¿vale? Que básicamente lo que me hace es que los diferentes clientes puedan tener algún material del que vivir, ¿vale? La Kafka utiliza HAS, ¿vale? Que es el sistema en Java para configurar estas cosas. Lo del quotas y el throttling, si tenéis un sistema multitenant, ¿vale? Con varios clientes, utilizarlo. Porque si no, el primero que se quede con todos los threads de network, se queda con todo. Con todo el broker, con cuotas y throttling lo reparto, ¿vale?
eso, puedes utilizar SSL para tener la comunicación entre brokers. Lo que se utiliza normalmente es la SSL para afuera y para adentro, plaintext, ¿vale? Para la comunicación entre brokers. Mecanismos soportados, Kerberos. Yo no sé vosotros, pero a mí siempre me ha dado muchos dolores de cabeza Kerberos. Pero por cierto, ¿vale? Si tenéis un experto en Kerberos en vuestro grupo, y replico lo de experto, ¿vale? Lo podéis hacer. Auth Bearer, ¿vale? Los tokens que utilizamos para hacer logging en Google y toda esa cosa de OAuth, ¿vale? A no ser que sabéis lo que estáis haciendo, no lo utilicéis en producción, ¿vale? Es un proceso que no es de todo seguro de la forma que está implementada en Kafka. Tenéis que saber lo que hacéis. Scrum, tener en cuenta que las credenciales se guardan en su keeper. Otro ejemplo, que decías tú. Si su keeper falla, las credenciales de Scrum están en su keeper. Por lo tanto, asegurar su keeper, ¿vale? Poner su keeper en una celda, en un firewall, en su propia red, ¿vale? Para que nadie pueda entrar a ella. Plaintext, user password over TLS, ese es otro de los mecanismos de SSL que se utiliza. Confluent tiene una integración con LDAP, ¿vale? Eso es muy útil para la gente que utiliza Windows o para la gente que utilizamos otros servidores como OpenLDAP. Si tenéis interés de por qué esto es mejor utilizado en producción, aquí está la explicación para el link. ¿Qué más puedo hacer con ACLs? Puedo controlar cosas desde la configuración, los líderes, las diferentes acciones, ¿vale? Eso es muy muy detallado, ¿vale? Pero en el fondo lo que os voy a explicar con cuotas y throttling es lo que os explicaba de los network threads, ¿vale? Cuantos más tenga por diferentes partes, ¿vale? Voy a poder tener alimento para todos mis clientes. Success with Apache Kafka require entender las garantías. Si no entiendo las garantías, la voy a cagar, ¿vale? Estar confortable con el mecanismo de replicación, entender por qué la replicación funciona y cómo funciona, entender el orden, how to load balance el acceso de los datos, darle mucho amor a su keeper, y monitoreo de seguridad. If all of this sounds terrible, si todo esto suena como vuestro peor pesadilla, acordaros, Star Cloud. Básicamente utilizar a otros que tengan las pesadillas por vosotros. ¿Vale? Yo es que siempre me acuerdo de que es la máquina, es el sistema de otros, lomo. ¿Puedes hacer esto con vuestros ojos cerrados? ¿Vale? Yo es que puedo hacerlo con los ojos cerrados, los tengo que tener abiertos, pero. Confluent está buscando a gente, ¿vale? Está buscando a gente que sepa hacer esto con los ojos cerrados. Hablar conmigo, si os interesa, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Pizzas? Si os parece, sacamos las pizzas. Yo estoy aquí, no me voy a ir. Perdonad por... Bueno, primero, yo quería dar un aplauso a...